Y es que abandonados y olvidados por el gobierno dicen sentirse dos envejecientes y su hijo, quienes viven enfermos en el municipio de Sánchez, en la provincia de Samaná. Federico Rután los visitó y nos amplía en la siguiente historia. Jiménez Rosario, de 70 años, y Félix Rufino, de 79, una pareja de esposo enfermo. El destino los unió para vivir los últimos años de su vida sin poder recibir, aunque sea una pensión del gobierno. Solicitan ayuda, quienes dicen que cuando lo necesitaban para el voto están presentes. Mírela como la condición, una enfermedad que me ha dado, que no podía ir al médico que valga la pena, porque ellos dije no tiene cura, pero ellos hay médicos que ni siquiera me controla. Y no he podido ir por falta de dinero, por falta de recursos, de dinero. Entonces yo quisiera que me ayuden a ver si yo voy al médico. Más nunca de mí. Pero mientras tanto, andamos todos. Antes ellos van a abrir ahí, ellos, a esa hora si vienen a buscarme. ¿Están listos? Sí, me voy con ellos. Entonces estoy listo. Pero cuando ellos hacen así, más nunca vienen a parar a guagua y venga para que nos vamos. Daniel Jiménez, hijo de los dos humildes ancianos, dijo que anteriormente trabajaba para el sustento de su familia, como la de sus padres, pero al sufrir un accidente que le dislocó la columna, no han podido trabajar para buscar el sustento de ellos. Ya, en cuestión de que saben qué me pasó a mí, yo tenía 30 años trabajando en mi política, fanando, luchando, vino síndico, ganaba, vino Hipólito. La candidatura de Hipólito no quería empleo para mí porque yo trabajaba, ganaba mi chelito y cosas, vamos a hacerlo a otro. Pero esta vez ellos saben que yo no lo quiero, que es que yo lo necesito. Ellos ven mi necesidad, que tengo que ir a los médicos, que tengo que mantener a mis hijos, a mi viejo, aquí como están. Jiménez dijo que trabajó para que los candidatos del Partido Revolucionario Moderno ganaran, al igual para que el presidente Luis Abinader llegar al poder, pero hasta el momento no ha conseguido un trabajo a pesar de sus limitaciones ni ayuda alguna. Porque se le está haciendo mucho daño al gobierno no cumpliendo con lo que hay que cumplir. Entonces, después, yo no soy, vamos a decir, un dirigente directamente, yo soy más que dirigente, porque yo soy un buscavoto allí cuando el voto es necesario, una persona muy, muy clave a la hora que me necesitan, y ellos lo saben, y por eso yo no podría estar fuera, porque yo no es que quiero el empleo, vuelvo y le repito, yo necesito el empleo. Estas humildes personas viven en el barrio Los Hernández, de la sección de Las Garitas del municipio de Sánchez, de la provincia de Samaná, y están en espera de las autoridades, quienes pueden comunicarse al número 829-843-6341. Federico Rutal, CDN.